Publicaba en Voz Populi Manuel Marín un artículo, aquel maldito WhatsApp, donde hace bueno, un análisis desde el año 2018 de todo lo que ha venido ocurriendo en el Consejo General del Poder Judicial y recuerda además un momento concreto que tiene que ver con eso de este acuerdo podría haber estado firmado en 2018. Manuel, un ejercicio de memoria para nuestros espectadores que entiendan por qué, qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasó aquel 2018, aquellas negociaciones, Margarita Robles, Rafael Catalá. Parece que ha llovido una barbaridad y en realidad no es tanto tiempo, pero esto del día a día del periodismo es así. Luego, las cosas que han ocurrido en España son 8 siglos, 8 años son 8 siglos. Luego. En 2018 ocurre una cosa normal. Toca renovar el Poder Judicial, han transcurrido 5 años de su anterior mandato, se van a cumplir en noviembre y los partidos se ponen a negociar pues desde meses antes, es decir, lo que desde los años 80, lo normal, cuando gobernaba Felipe González, cuando gobernaba José María Aznar, cuando ha gobernado Rodríguez Zapatero, cuando tocaba, se ponían a negociar y a hablar. ¿Quién tiene más mayoría? ¿Quién tiene menos mayoría? Luego negociamos quién es presidente, quién es vicepresidente. Lo normal, lo que hemos hablado siempre del cambio de cromos y de que esto, la justicia es un desastre. Todo esto que ahora estamos celebrando, que sí, se ha producido, sí. Pues lo que criticábamos. El año 18, en el mes de marzo, la entonces líder de la oposición, que estaba con Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, entra en contacto con el entonces ministro de Justicia, todavía ministro de Justicia, Rafael Catalá, y llegan a una especie de acuerdo razonable por el que en noviembre se va a ir conformando un nuevo consejo y una, lo normal, se va hablando de, con tiempo de antelación. Es importante el Consejo del Poder Judicial, aunque a la gente le pueda aburrir mucho, es importante, porque es el órgano de gobierno del tercer poder del Estado. Y lo que ocurre es algo que en ese momento ni Margarita Robles ni el propio Rafael Catalá podían prever, y es que iba a haber una moción de censura, que el PNV, en cuanto apoyó los presupuestos de Rajoy, iba a dar un giro sobre la marcha y se iba a producir una moción de censura y que Sánchez iba a salir presidente del gobierno. La primera moción de censura que sale adelante en democracia. Luego hay unas primarias en el PP. El PP sale dinamitado. Se presenta Cospedal, se presenta Soraya Sáenz de Santa María, se presenta Pablo Casado. Y sorpresivamente, pues no sale Soraya Sáenz de Santa María ni sale Cospedal, sale Pablo Casado. Y en el mes de septiembre se reactiva, oiga, que tenemos que reformar el Consejo porque hay que renovarlo porque en noviembre, y se mantiene aquel acuerdo. Ya no era ministro Rafael Catalá, y ya Margarita Robles ya no era un miembro del grupo parlamentario, era ministra de Defensa. Se sigue manteniendo eso, con un hándicap. Ya había entrado como ministra de Justicia Dolores Delgado. Y a Dolores Delgado no le gustaba demasiado que trajinara con temas judiciales Margarita Robles en su influencia sobre Sánchez. Y tampoco Soraya Sáenz de Santa María estaba muy a gusto, desahuciada, digamos, del PP y buscándose la vida fuera en un despacho de abogados muy, muy respetable y muy serio. Aquello cambia mucho las tintas de las cosas. Y entonces Dolores Delgado decide que no se puede pactar como presidente al entonces presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que además iba a ser el presidente del tribunal del proceso, ¿no? Se había dado la circunstancia de que Marchena fue uno de los magistrados que había condenado a Baltasar Garzón, entonces pareja de, y hoy pareja de Dolores Delgado, con lo cual hubo una campaña para filtrar el nombre de un presidente no pactado entre los vocales del Consejo, que ni siquiera habían sido ni pronunciados ni nada de nada, hubo una filtración para dinamitar ese nombramiento. Y a su vez un ejercicio de torpeza incomprensible del Partido Popular con la filtración de un WhatsApp al grupo del Senado, que estaba nervioso, porque ¿cómo vamos a hacer un CGPJ de 10-10? ¿Le vamos a entregar el poder al Partido Socialista? Y Cosidó pasó un WhatsApp a los senadores diciendo, no os preocupéis, que con Marchena tenemos controlado el Consejo y el voto de calidad y tal. Claro, Marchena le entró lo que le tiene que entrar a alguien con principios. Un ataque de dignidad, y ahí se frustró el primer acuerdo del 18. Pero fíjate, estoy convencido de que de la lista que hemos visto ahora de 20 nombres, 17 o 18 de estos nombres estaban en la lista del 18. Por eso digo que para todo este viaje no hacían falta alforjas. Hemos renovado el Consejo con un acuerdo PP-PSOE, con el actual sistema, con una promesa de cambios, y entiendo a Paco cuando dice
dónde está la trampa, pero exactamente de la misma manera que en el año 18. ¿Cuál es el factor que en medio ha distorsionado todo? Pues probablemente un gobierno en el que había un afán de control de la justicia, no de pactar, de repartir cromos, de pastelear, no, no, de asumir el control. Eso lo ha paralizado todo. En medio hubo también un vicepresidente del gobierno que era de Podemos, que pretendió incorporar al Consejo, per se y ante se, imponiendo al Partido Socialista y al Partido Popular una serie de nombres no solo desprestigiados en la carrera judicial, sino probablemente inasumibles desde cualquier punto de vista lógico para el Consejo General del Poder Judicial. Todo se ha viciado y al final hemos dado la vuelta al círculo, hemos vuelto donde estábamos. Eso sí, con unas promesas o compromisos de cambio que espero funcionen. Claro, pero son